Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil 3. Bueno, capítulo 4 arrancamos, veníamos de un 3 bastante complicado, con muy poca, pero muy... nada, en realidad, y nada de municiones. Se complica, así que a ver qué tenemos aquí. La llave, esto dejamos. Que llevamos nada. Vamos a llevar por la duda el lanzaranada. A ver qué cosa teníamos aquí. Pero hay otro baúl. Ahora vamos a ver otro más. Después. Bueno. Y vamos a buscar la manguera. Que es el trayecto más largo. Qué silencio. El trayecto más largo es ir a buscar el fusible que nos hace volver casi al principio. Dios santo, como odio esos cuervos. Ay, 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 me murió el infarto. Los auriculares puestos, el ruido que hacen eso cuando salen. Bueno, a ver, acá está la manguera. Es una boca de incendios. Y ahora en realidad ya la llave ya no nos sirve de nada. Se usa solo para esta parte. Oh, eso suena horrible. A ver, chiquita, permiso. Gracias. Qué amable. Muy amable. Zombies. Por acá. Más zombies. Bueno, por acá tenemos el baúl. Aquí podemos dejar la llave. Y podemos agarrar la manivela. Sí. Manivela que dejamos. ¿Dónde dejamos? Acá. Ese ruido. Ah, son las botas. Bueno, apagamos. Si no, deshacemos de la manguera. Bueno, tendríamos que ir para allá, pero vamos a ver si conseguimos municiones. Muy importante. Sáquense, chicas. Son demasiados. Son demasiados.
Vamos, ¿qué va a hacer? Hay que pasar. ¡Sáquense, muchachos! Oh, cuervos, no. Dale, cuervo. Creo que funcione. No necesitas usar esto ahora. Me está gastando. Nivel oxidado. No sirve esto para acá. Me confundí. Salí, cuervo. No, esta manivela no sirve. Ahora que me acuerdo, ahora recién me acuerdo que la manivela oxidada. Bueno, no sirve. Dejar la manivela, pero ahí agarramos varias cosas que tenemos que traer. El aceite y la mezcla, dos cosas más. Encontramos municiones, que seguro vamos a encontrar una munición de pistola y escopeta. No hace falta lugar. Azul. Acá hay cosas que envenenan, ahora que me acuerdo, ¿sí? Por eso es la hierba azul. Ahí está la manivela que sirve. Bueno, por suerte mata de un tiro. ¿Se me vio? No, correte. Y acá hay un... ¿quién? Parece. Está por estar nomás acá. Wait. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? It was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Not now, I'm busy. Oh.
prioridad es munición, antes que nada. Pero no veo nada de munición por acá. En esa propaganda, en teoría, está la contraseña del ordenador este. No es el médico primera clase autorizado en seguridad. Enter password. Mira. Error. Bueno, ese no era. A ver. Habré escrito mal. Adravil. Adravil. Si era esto. Se confirmado. ¿Listo, muchachos? Sí, acá. Espera. Dos tiros me quedan. Dos tiros. Que va a estar feito esto. Acá parecía algo feo, sí. Algo bien feo. Bueno, a ver si hay municiones por acá. Hasta la mezcla. Aceite. No hay nada más. Sí. Y salimos vivos de acá.
hombre, que... ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Salí, salí del camino! El problema es que cuando hay cosas... ¿cómo le digo? Explosivas, ya sea tambores o llaves así, apunta automático con el con R2, apunta automático al tambor o a la llave o a lo que explote. Entonces, en lugar de apuntar al a donde venían los zombies, se dio vuelta y le apuntó a la otra llave y ahí me lió. Pero bueno, vamos a ver si salimos de acá. Mira, fuera, fuera, fuera. En la vuelta podemos agarrar las municiones ahí del... ¿Dónde estaban los cuervos? Esto que tenía, esto no se abre. Es un adorno, creo. Bueno, este era el aceite. La otra parte está en la estación de servicio. Nada de munición. Está complicado, lleno de zombies acá. Opa, espera. No molesten. No molestes. Las municiones de granada hay. Pistola. Nada más. La manivela. Me sacó la manivela. Bien. Pero cuervo. Que me faltaba. Era lo que me faltaba. Yeah.
Lo que me faltaba era este muchacho persiguiéndome ahora por todas partes. Bueno, a huir otra vez hasta que... No, salí papá de ahí, salí que te quiero cruzar para allá. Qué era, qué si te corré la puerta. Ahí viene el otro. Sí. Que se cansa y para. Nos salvamos de... Sabía que esto iba a pasar. Sabía que esto iba a pasar. No me acordaba ni. Hola. Ah, está lleno de gusanos acá. Gusanos de lore. Nada acá, antes había munición. Ah, siempre depende de la dificultad que uno juegue. Está bien, vea la cosa. Y sí, no queda otra. Thank you.
No queda otra. No, venía también. Se van. No traje la hierba verde. No, no traje la hierba verde. Por lo menos no molesta más Nemesis. Se cansó de corrernos otra vez. Bueno, acá tenemos que traer algo que todavía no tengo, pero quiero ver si hay municiones. Que no creo. No. Esa es una ranura dentro del cielo, no la tenía. Sí, ya sabía. Esa música extraña. No me gusta esa música. De hecho, el interruptor es pesado. Pero no me da para presionar. Acá abajo había algo. Ahora zombies seguramente. Algo hay. No hay nada. ¿Cómo es esto? Lo que hay que es agotar el agua. Para eso va el interruptor arriba, pero no me estoy acordando cómo se hacía eso. Ya me voy a acordar. Acá deben quedar algunas cosas. Creo. Ah, por acá. Tampoco. Se me hace muy extraño que no haya nadie acá. Hoy habíamos matado a los que estaban acá, creo. Pero este juego no es igual a los anteriores. Lo que tiene es... ¿cómo se llama? En los anteriores, al destruirle la cabeza, o como el uno, prendiéndole fuego, destruyéndole la cabeza, los zombies ya no volvían a aparecer, por lo menos por un hasta que cambie la zona o algo, dependiendo de lo que tengas que hacer.
En el 3, cada media hora se repobla, digamos. Vuelven a aparecer todos los zombies. No, déjame. Bueno, vamos a poner esto acá. Aquí tenemos la batería. Gracias, estatua. Bueno, aquí estamos cerca. Salen estos muchachos por la ventana. ¿Paso corriendo o no paso corriendo? Sí, lo sé. Bien, por acá estaba la gasolinera. Tenemos la manivela oxidada y la llave. Acá ya no tiene, después de esto no tiene más utilidad la llave. Grande. Ya no necesita la llave inglesa. Y la manivela se rompió, así que tenemos dos lugares. Ganamos dos lugares extra. Hay tres cosas rojas. Jill. Hey, the zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Bueno, a ver, tenemos cuatro lugares. Y acá que hay parte de la pólvora. Agarra la pólvora. Hay que pegar toda la vuelta para agarrar la pólvora. Bien. Otra cosa. Nada. Especial. Nada, nada. Chill. ¿Qué? What's wrong? They're coming! They must have sniffed us out! They know we're here! Hey, calm down! Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Hey, Carlos. ¿Cómo era esto?
No me acuerdo cómo se hacía. A ver. Bueno, tenemos la A. Esta es la B. Tenemos la B. Sí, sí. Ah, dejé en el baúl el... la mezcla. No importa. Si me preguntan cómo se hace la combinación, no sabría decir. Me salió... Vamos, mami. Vamos, que explota. Vamos, Carlos. No. Te recuerdo que está por explotar esto. Relax, I'm not dead yet. Are you okay? Qué jodón que este Carlos. I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Sí, sí. Vamos, Carlos. Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Al tren. Sí. Vamos a ir al tren. Más que una puerta cerrada ya. Y nunca fuimos a esa puerta porque... Vamos a ver. No. Acá por estaban los cuervos. Falta el fusible que está donde hay que colocar la batería. Está cerrada desde el otro lado. Señor, ¿cómo es?
tuviese municiones, los mataría a todos. Bueno, tenemos baúl. Vamos a dejar. Vamos a dejar la pistola. Por ahora. Vamos a dejar la batería. Vamos a dejar esto. Esto. Bueno, un spray, una hierba verde, escopeta. Y si no veo mal, aquí son cartuchos de escopeta. Sí. ¿Estuvieron todo el tiempo ahí? O aparecen cada tanto. Bueno, ya que estamos, hacemos el... Ah, no, no. Ay, 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 qué tarado que soy. Qué tarado. Batería. Batería. Ahora sí. Vamos. Mira. Por allá. Bueno, la última pieza. Después debemos ir hacia el tren. Y ahí se complica todo. Ahora que no trajimos la pistola, tenemos balas. Bueno. Genial. ¿Dónde están? No los veo. Chanchos y zombies. Bueno, acá había... A ver. Acá había algo... extraño, parecer, no me acuerdo bien qué era. Transformador suministra energía. Puede estar configurada una opción automática. Ajá. A ese me gusta.
tres lugares. Sí, vamos a probar. Porque creo que después de hacer lo que hay que hacer no nos va a dejar agarrar más. Si combinemos uno, creo que ya es suficiente. Bueno. Nada más. Una puerta. La maquinita tenía algo que ver. Cuando utilice el transformador, ajuste el emisor de energía al modo manual. El sistema antiguo es alto, el circuito. 06, se me pega muy bien. ¿Eh? 15, 25. Rojo. No pasó nada. Bueno, a ver, veamos. Era azul. Azul. Rojo, 80. No. La otra hay que llegar a 125 para que abra la otra puerta. En realidad lo que tenemos que llevar nosotros es esto. Y ahí vienen los muchachos. Ahí vienen las chicas. Nada más por acá. Tenía que haber abierto la otra puerta primero. Ay, hay un asadito de zombies. Asadito de zombies. Bueno, teníamos que llegar a 125. Azul. Rojo. Y rojo. Ya quedó mal. Bien. Sí, sí, está bien. Sí, 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 entiendo. Rojo. Azul baja 55. Rojo 95. Azul 65.
Rojo 125, sí, ahí está. Bueno, acá por lo menos un par de municiones tendría de que haber, ¿no? A ver, ¿qué hay acá? La Magnum. Sí, qué bien que no. Que no nos fuimos del lugar. Nada más. Qué grande la Magnum. Bueno, ahora sí, vamos. Nos vamos. Por acá. ¿Qué tal, amigo, acá todavía? Hola. ¿Cómo estás? Cerrado el otro. Nos vemos. Bueno, tenemos los tres componentes, la mezcla, el cable y el fusible. Entonces, tenemos que ir al tren. El primero, vamos a guardar. El problema que tenemos algo complicado cuando vamos al tren. Tenemos que salir bien equipados. Entonces, ahora dejaríamos esto. Creo que la Magnum también. Copeta, una hierba. Tenemos el fusible. El cable. Y la mezcla. Perfecto. Comercial. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con el capítulo 4. Por suerte ya nos pudimos surtir un poco más de armas y un poco más de municiones. De última vamos a tener que crear, no va a quedar otra. El juego en difícil es bastante complicado. Y ahora nos toca algo feo, yendo al tren donde tenemos que poner los accesorios. Así que lo dejaremos para el capítulo 5. Muy bien, señores, gracias por su tiempo. Y nos estamos viendo en el otro capítulo. Chau.